Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 24 del Desafío 20, Dixon aprovecha para darle clases de portugués a sus compañeros de Alfa, quienes se muestran bastante interesados por este idioma, que para ellos es nuevo, puesto que siempre escuchan a la participante diciendo frases o palabras de este lenguaje. Por su lado, en la Casa Beta tienen una experiencia paranormal. Los participantes no logran dormir bien. Darlene decide confesarles a los integrantes que su novio a los 16 años veía a los muertos. Sin embargo, esto se queda resonando en ellos, quienes perciben sonidos extraños durante la noche. Por su parte, en la Casa Rosada, durante una conversación con Lina, Campanita confiesa que una de las cosas más difíciles de su paso por el desafío es el tener que estar incomunicado de su familia. Pues a pesar de que ya se acostumbró a vivir fuera del país, él podía estar en contacto con ellos. A la vez le cuenta a su compañera que sueña con hacer una coreografía digna del himno nacional. Momentos previos al desafío de sentencia y bienestar, Andrea Serna le confiesa a los equipos que llegó el turno para que las mujeres protejan a los hombres de sus equipos. Las 4D representantes de Alfa, Beta y Omega tendrían que enfrentarse en el box blanco para evitar que uno de sus compañeros reciba el chaleco de sentencia. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar. Las desafiantes lucharon por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso. Las participantes tuvieron que enfrentarse a una prueba exigente que para ganarla se requirió agilidad en el aire, puntería, coordinación y mucho trabajo en equipo. Las ganadoras fueron el equipo Alfa,